se ha citado la empresa Edelar y Aguas Riojana Zapem. Va a ir también el EUCOP y obviamente se hace en comercio interior. La idea es que nosotros podamos determinar la cuantía de las sanciones que yo he solicitado a las dos empresas por la falta de prestación de servicio. Algo adelanto el EUCOP. El EUCOP dijo que a la empresa de agua le iba a aplicar una sanción. Los que tenían cargo fijo se le iba a descontar en la proporción de los días no prestados. Y aquellos que tenemos medidores había que establecerlo a través de una fórmula, que es la misma fórmula polinómica que se va a aplicar para que Edelar pueda devolver y compensar los días que no se prestó el servicio. Bien, ¿esto estaría previsto para mañana? Mañana a las 11 de la mañana es la audiencia y bueno, obviamente yo voy a pedir que sea pública, que puedan participar todos los medios de prensa, porque obviamente hacia el interés general. Mi planteo va apuntado precisamente a que todos los riojanos que no hemos quedado sin luz y sin agua podamos tener una compensación por la falta de tu servicio. ¿De quién depende? Depende de lo que se resulte mañana de la audiencia, porque obviamente la empresa puede hacer otro tipo de planteo. Entonces, la idea nuestra es que Comercio Interior sancione, que el EUCOP sancione para que se compense al usuario. O sea, que se define si Edelar sea sancionado o no. Claro, Edelar y Aguas Riojana son las dos empresas.